Abre la puerta. Te estaba esperando. Finalmente has venido. Habla. Mapei Kerkosem. Estoy escuchando. Ya es demasiado tarde. Debió haberme escuchado antes. Le di la oportunidad de dejarme ir y enmendar sus errores, sultana. Sin embargo, eligió enviarme directo a la muerte. Siento curiosidad. ¿Cómo fue que lograste escapar de la muerte? Mi nombre es Kosem. No moriré tan fácilmente. Pensó que nunca la derrotarían. Que no había nadie que pudiera igualarla. Pero mire dónde está ahora. En este oscuro calabozo, tan miserable como su alma. Si el oro cae en el barro, pierde su valor. Soy la sultana Safiye. Esté en un trono o en un calabozo, siempre seré la gran sultana. A veces pienso en por qué las cosas resultaron así. ¿Por qué nos volvimos enemigas y no amigas? El otro camino no era posible. Nunca me arrodillé ante nadie, ni siquiera cuando era niña. Lo mismo que usted. Somos iguales. Es por eso que es imposible que convivamos en paz. No podría estar más de acuerdo. Especialmente una vez que probaste lo que es el poder. Ese sabor, dulce y venenoso a la vez. Probarlo una vez es suficiente. No hay vuelta atrás. ¿Pueden estar juntos en el cielo, el sol y la luna? Imposible. Es por eso que no hay lugar para las dos en este mundo. ¿Eres tú o soy yo? ¿Acaso la respuesta no es obvia? Esto debe asustarte más a ti que a mí. Porque a mí ya no me queda nada más que perder. Aún tiene su anillo. Si no me hubiese contado su historia, no me habría dado cuenta de lo significativo que es para usted. Puedes intentar quitármelo de la mano. Sin embargo, seguirá perteneciéndole a su dueña. Puede seguir pensando lo que quiera. Hagas. Sultana, ella es una sultana madre. No puede ejecutarla. No lo haga, por favor. Sultana, por favor. ¡Sultana! ¡Se lo ruego por Alá! ¡Sultana! ¡Sultana! ¡Sultana!